moverse en paralelo antes del segundo vértice. Es que si no, por fuera, ya hemos visto que aunque lleguen en paralelo y frena bien a Mermulet, pero no es capaz de ponerse por delante. A ver, tiene que contar que tiene 3 metros más, porque puede alargar. Luego, evidentemente, es el segundo vértice el que le va a confirmar el adelantamiento, no va a ser el primero. Por otro lado, lo que decíamos, tampoco quiere tener un accidente o un toque que le haga perder puntos con Jeloly, que está ahí con la caña justo detrás. Es una situación muy complicada. Dylan Pereira, que es el piloto más rápido en pista, supera ya Van Lagen. Detrás, todo esto, bueno, así el piloto que se ha ido a recoger setas en la escapatoria de la parabólica. Y él quería hacer la curva de alta velocidad. Hace unos años había grava por toda, no había asfalto por fuera. Hubiera sido más grave y el guardarraíl exterior lo hubiera acariciado. Ahora se pasa Mikkel Övergaard-Pedersen. Pereira llega como un avión y puede llamar a las puertas del podio. Ahí lo pasa. Lo ha adelantado Mikkel Övergaard-Pedersen y es que Pereira parece que lleva motor distinto a los demás, porque va volando 56. Todos sus rivales giran en 51-52. Es estratosférico el ritmo de Dylan Pereira, que ahora se las va a ver con Tenborde. Y esto no va a ser tan fácil. Esto no va a ser tan fácil. Demostrado está. Pedersen ya le ha costado media carrera pelear y finalmente se ha ido atrás más que adelante. Que Pedersen ha arrojado la toalla con Larry Tenborde, ¿eh? Ha dicho, vamos, yo a este no lo puedo pasar. Le cedo un testigo a otro, en este caso va a ser Pereira. Y Jeroly tiene que hacer algo. Es decir, lleva toda la carrera ahí tranquilo, que lo vemos, el coche blanco por detrás del grupito, tiene que hacer algo para demostrar y para intentar pelear el campeonato a Mermoller, porque recordamos, está a un punto de acabar así, pues perdería aún más. El problema es que, a pesar de que están rodando lento, porque están en 52, es cuando a media parrilla hay 51, e incluso Pereira está en 50, no acaba de tener la distancia. Bueno, es que Training va zigzagueando por toda la recta principal para que no le cojan el rebufo. Está siendo listo el austríaco, que vuelve a frenar muy bien y vuelve a acercar a Matías Drudi, a Michael Amermuller. El que no puede con ambos es Jeloly. Sigue agazapado en esa cuarta posición, se le están acabando las vueltas a Jeloly. Por lo menos intentar el acceso al podio sería interesante de cara a sus opciones en el campeonato. En fin. Ahora Pereira gira en 51-4, vuelta más lenta de los últimos 3-4 giros. Es que ya está encima de Tenborde. Ahí lo tenemos. Lo que está claro es que la carrera... ¡Oh, madre mía! ¿Qué cómo están estos? Altuair, Ascanani, han hecho un menudo grupito. Sigue a Mermuller a rebufo de Thomas Training en esta Porsche Super Cup. Le ha robado el austríaco la cartera a su compañero de equipo en la salida. Y ha dicho, hoy tampoco vas a ganar. Desde la salida que lo mantiene a raya. Veremos si resiste hasta la bandera cuadros. Les digo una cosa, esto es lo que tiene que hacer Hamilton con Vettel, porque si no, lo va a tener más complicado, ¿no? Da la sensación clara de que Mermuller en ciertas curvas es muy superior. En la parabólica, como decía Roldán, es superior. Pero es que también en la Roya es más rápido. Siempre sale, ha tenido dos oportunidades de pasarle antes del Lesmo. Eso solo se consigue cuando tienes claramente más ritmo. Esto es una muestra más del nivel que hay en este campeonato, cada vez más pilotos jóvenes con muchísima proyección y mucho talento, porque históricamente había muchos adelantamientos, ahora los hay, pero claro, el nivel es tan alto que al final sin DRS, aquí claro, obviamente no tienen DRS, es muy difícil adelantar por el ritmo tan alto y la tanta calidad que tienen esos pilotos. Tiene un poquito más de distancia Breining sobre Amermuller, pero ya se sabe la táctica. El austríaco frena por dentro, se va hacia el exterior. ¿Y qué puede hacer ahora Amermuller? ¿Qué puede probar de distinto para asistir al o para intentar el acceso a la primera posición? Creo que ahora ya lo tiene bastante claro, que es aguantar ahí, intentar que no le adelante Matías Drudi y por tanto en su pelea por el campeonato con la calculadora pues se distancia y gana más ventaja. Yo creo que ha visto que aún teniéndolas todas consigo en final de recta, yendo en paralelo perfectamente, no ha sido capaz y no es capaz de adelantar a Preining. Considera que es demasiado riesgo tal vez y creo que también Jeloly tiene culpa del conservadurismo de Mermuller. En ningún momento ha estado en condiciones de adelantar. De hecho parece que va siempre con el gancho. Y a pesar de que el ritmo de carrera
no había sido hasta ahora rápido. Ahora están estirándose un pelín más. ¿Cómo viene Pereira? ¿Cómo viene Pereira? Se va por Larritt en borde. En esta curva del Serrallo vamos a ver las maniobras defensivas del piloto holandés, que ahora se va al interior en esta variante Ascari para proteger la posición. Pero es que Pereira da la sensación de que tiene otro ritmo. Y otro ritmo rodando y adelantando coches. Eso es más importante aún. Al ataque, camino de la parabólica. Buscando el rebufo, Dylan Pereira. No perder la estela en ningún momento. Frenar bien aquí. Claro, es que tarde en estos coches se empieza a notar el rebufo, ¿eh? O sea, que no cogen los 160 por hora, 170, el rebufo casi no hace efecto. Claro, o sea, aquí para, justo por detrás no consigue ganarle y ahora empieza a notarse el rebufo, cuando ya van a 180, 200 por hora. Sí, señor. Es que la trazada de Pereira es muy distinta en la parabólica y se va a quedar sin pista aquí Dylan Pereira, emparejado con Larritt en borde. Excelente en la parabólica y así va a conseguir ganar la posición si no se pasa de frenada, que no lo consigue. Vaya, es que, ¿cómo traza la parabólica Dylan Pereira? No, pero os voy a decir, yo creo que en borde ha empezado a perder la posición en la frenada de la parabólica. Ha frenado más tarde que Pereira y me ha llamado la atención, digo, que pronto ha frenado Pereira. No, en borde ha frenado muy largo y eso es lo que le ha hecho salir con más velocidad a Pereira, que obviamente va muy rápido, y conseguir ese rebufo providencial. Escapa Thomas Freining, ahora problemas para Michael Amermuller con Matías Grudy por la segunda posición. Y aquí la repetición del adelantamiento de Pereira, se ha tenido que ir al límite de la pista. Aquí rondar a priori no hay problema, ¿no? Bueno, ahí Tenborde ha sido más que un caballero, porque cualquier otro piloto, sin ir más lejos yo, seguramente, lo hubiera mantenido ahí a la derecha, porque tú vas por tu sitio y es el otro que tiene que adelantarte por lo negro, no por el césped. Y ahí él, Tenborde, le ha dejado sitio. Vamos ahora para Mario Schnaken, el noruego. Se retira, parece, con avería en esa recta principal, donde empezaba ese tramo de césped que Roldán habría enviado a Dylan Pereira. Un pinchazo de Schnaken, ¿eh? Pero no haría falta ni bandera amarilla. Yo espero que la quite, porque está muy bien paradito allí. Espero que la quite para que si hay alguna capacidad de adelantamiento final de recta, pues no les evite hacerlo. Mira, la acaban de quitar. Escuchado, muy bien. Los comisarios también nos ven. El Movistar F1 todo el rato. Estuve bien. Bueno, vamos descontando giros. Estamos a 3 para el final. Las piezas, cuidado con esas piezas del coche de Schnaken. Te digo de pinchazo, ¿eh? Que acaba de pisar Thomas Freining. Lo bueno es que eso no es carbono, eso es plástico, es el interior, el paso de rueda. Y esto por lo menos hace menos daño. Correcto. 51-3, vuelta personal más rápida para Freining, que coge distancia ya importante, 1,2. Ahora no, está en la segunda posición entre Amermuller y Matías Grudy, el italiano, que ya fue tercero en Spa-Francorchamps, busca igualar su mejor resultado en esta categoría. Esto nos lo podría explicar nuestro ingeniero Cuquerella, ¿eh? Cómo entra por debajo y el efecto que hace del aire, cómo le va arriba. Eso es una explicación física interesante. Pedersen, que ha salido del arroyo haciendo motocross, con saltitos por encima de los bordillos, esos resaltos de protección en el interior de esta variante. El danés ahora defendiéndose de Van Lagen. Interesante lo que decía Roldán. Parece que estos coches no tengan casi aerodinámica, ¿no? Y dices, bueno, no, apenas tienen. Ya lo hemos visto con esa pieza volando. Los saltitos de Pedersen. Aquí el problema de esto, claro, cuando uno salta el piano así, todo este rato que estás volando es un rato que no ves. Que ni traccionas ni giras. Por tanto, cuando aterrizas, pues estás en una situación en la pista que no es la que toca y pierdes mucho tiempo. Y ahí va una vez más Van Lagen, el piloto holandés. Una legión ahora los holandeses en esto del entorno de la Fórmula 1. Ojo, aquí ahora se ha pinchado. Pasada de frenada de Tenborde, que se va a la escapatoria de la parabólica. Ese coche está pinchado. No ha aparecido también. La trasera izquierda, ¿verdad? Sí. Pues Larritt en borde, que queda fuera de juego, despeja el camino a Dylan Pereira, tiene las piezas. Ojo, Grudy. Coche de Schnaken, Matías Grudy una vez más. Enseña el morrito. Es que ha hecho su vuelta rápida personal, 51-5 y muy cerquita de Amermuller. Detrás viene Pedersen de nuevo con Van Lagen emparejado, se pasa de frenada George Webster, que se tiene que saltar la chicane. Este es el que venía por detrás y que ha perdido la referencia de frenada y veremos si no cede más posiciones.
fijaros, estamos viendo a muchos pilotos, no solamente aquí en la Porsche, también en Fórmula 2 y GP3, bloqueando la delantera izquierda en final de recta, cuando, claro, lógico sería bloquear la delantera derecha. Y para mí, claro, yo corrí muchas veces en Monza, para mí que debe haber un poquito más de caída de lo que había, la pista debería de caer un poquito más hacia la izquierda y por eso bloquean. Que tomen buena nota la Fórmula 1 ahí. Sí, hemos apreciado aquí el pinchazo de Borde. Se mueve y empieza a soltar piezas. Pinchazos ya en la carrera de hoy, ¿eh? Para esta Undercap, es el producto de las pasadas de frenada de los planos o quizá de algo de suciedad que pueda quedar sobre el asfalto. En todo caso, aviso para todos los pilotos que siguen en pista, se descuelgan en hielo y a dos para el final. Se escapa Thomas Prime en camino de la que sería ya su cuarta victoria este año 2018. Parece un pecado que Prime no pueda estar luchando por el liderato y más problemas. Otro pinchazo, otro pinchazo para Pedersen. Son los detritos que hay en la recta de meta, señores. Aunque sea plástico, acaba haciendo pupa. No, tiene toda la pinta que sea eso, Cristóbal, porque efectivamente, ¿cuántos pinchazos he visto? Y casi nunca habíamos visto aquí en esta Porsche. Exacto, ni uno en toda la temporada y aquí no está en buen sitio. Aviso para todos de esos trozos que ha dejado el monoplaza de... El Porsche de Marius Nacken. También es monoplaza, al fin y al cabo. Por lo menos en esta configuración. Y Mattia Drudi, que sigue sin poder con Michael Amermüller. Entramos en la última vuelta. El top 4 inalterado desde la salida. ¡Otro pinchazo! ¡Madre mía! Más. Webster. Los restos que no se han limpiado. Y los problemas que están trayendo. Incluso aquí va a desviantar Josh Webster y aparca delante de Nacken. Lástima, estaba firmando una buena carrera Webster y me parece que aquí tenemos otro más. Mislin. Nicolás Mislin, ex piloto del Dakar, que también lo ha pinchado. Bueno. ¿Cómo te quedas, Cristóbal? Pues que me daría miedo a mí pinchar, la verdad, con un 911 de 250. Sí, veíamos, bueno, por eso se ha salido. Iba pinchado en esta curva, la curva del ESMO, la segunda. No tenía, ahí se frena relativamente poco, incluso con estos coches. Pero claro, cuando estás pinchado, fíjate qué peligro. Plena recta, madre mía. Esto sí que da miedo. Y además es el típico pinchazo de Le Mans. Las rectas. Se agotan las vueltas, se agota el tiempo de carrera para este hombre, para Thomas Prining, que va a cosechar aquí en Monza su, atención, cuarta victoria de la temporada. Solo ha ganado una vez su compañero de equipo, que sigue siendo líder. De hecho, va a salir de aquí más líder. Vaya, esta temporada podría ser una buena excusa para los responsables deportivos de esta Porsche Supercup para cambiar el sistema de puntuación. Porque realmente es inconcebible, o parece difícil de creer, que un piloto que haya ganado cuatro veces y que haya subido con esta ya, pues, cinco veces al podio, no esté liderando el certamen. Eso en la Fórmula 1 está prohibido, ¿eh? Cuidado con los frenazos. Y no solamente la Fórmula 1, en monoplazas, porque ha habido muchos accidentes. Correcto. Yo tengo una anécdota personal en Valencia, estaba yo, donde me cayó un radiador justo al lado por un frenazo, estaba yo, de uno de los pilotos de... Estaba celebrando precisamente, fue abordado por otro y pues cayó el monoplaza en forma de lluvia. Espectacular ese accidente. Metió una rueda en un box, además. Gigas Canani también. Pinchado también, ¿eh? Sí. Otro pinchazo más. Esto, en otro formato de carrera, lo hubiesen parado con Virtual Safety Car para limpiar. Pues llega así, Taidas Canani, en la 19ª posición, descolgado por... no sé si ha ocurrido... Esto es que ha sido al Lauer, ¿eh? Cierto, Lauer se ha acabado tocando, bueno, ha acabado enviando a paseo a Faisal Al-Zubair. Lauer ha sido octavo, salía último, trigésimo. Este sí que se lo ha pasado bien, ¿eh, Roldán? Sí, fíjate, adelantando ahí, y lo que comentabas, Cristóbal, el tema de... No creo porque... Es realmente peligroso. Suerte que es, bueno, que es Monza y que no es un circuito que tenga las barreras más cerca de la pista. Aunque bueno, aquí también se gira muy rápido y es, bueno, es muy peligroso, porque al final te va el coche para cualquier sitio, es totalmente impredecible. Gustav Mahlia, también pinchado en esta escapatoria a la variante de la Roggia.
problemas para todos por estos restos de neumático que ahora van a ser los deberes de los comisarios, a barrer y a barrer a conciencia la pista para retirar cualquier posible resto de estos monoplazas, de estos monoplazas, de estos coches. Techo de hojalata, ¿no? Que comentábamos. Sí, de los pit-ups o coches con puertas. El mejor de estos coches con puertas, este hombre, Thomas Training, que ha acabado con la victoria en el día de los pinchazos en esta Porsche Super Cup. Aquí está Ida Scanani, que no ha podido repetir el podio de la temporada pasada en esta pista de Monza. Aplaude el público, siempre numeroso en esta pista italiana, que ya va ocupando sus posiciones pensando en el momento grande, esa salida del Gran Premio de Italia a partir de las 3 y 10. No llueve más, no hemos visto más gotas. Importante también para los espectadores que están esperando a ver qué pasa en la Fórmula 1. De momento, todo seco. 40% posibilidades de lluvia, última información. Bueno, pues esto es una noticia muy bienvenida, especialmente por los ferraristas. Desearían algo de agua, sin duda, todos los aficionados de Mercedes, y nosotros también. Cristóbal y Roland nos vendría mal para Fernando y Carlos, un poquito de agua. Correcto. Llega Training, haciendo toda la goma posible, su camino hacia el podio, esta Super Cup, que va a compartir con Michael Amermüller. Un Amermüller que no subía al podio desde Alemania, donde fue tercero. Dos carreras fuera del cajón, igual a su segundo mejor resultado del año. Fue segundo en Mónaco, segundo en Silverstone, tercero en Alemania, ganó en Barcelona, y aquí en Italia recupera esa segunda posición. Llega también Mattia Drudi, el tercer clasificado. Mattia Drudi, que con esta ya suma 4 presencias en el podio. No está nada mal la evolución en el campeonato del piloto del equipo Dynamic Motorsport, que llegaba aquí quinto en la general y puede ganar algunas posiciones más. Qué lástima, Yeloli. Tenía su oportunidad. Bueno, ayer realmente Amermüller hizo una vuelta estratosférica en la crono y eso es lo que le ha dado al final que siga todavía más líder. Porque Yeloli tenía su gran oportunidad. Estaba un punto y bueno, ha sido una buena salida a Yeroli, salía quinto, terminado cuarto, pero una lástima, ¿no? Que no haya podido quedar más cerca o recortar puntos. Hay que hacer algo más para ganar este campeonato. 4 puntos le ha endosado a Amermüller a Nick Yeloli en esta carrera, 18 se ha embolsado a Amermüller, 14 suma Nick Yeloli. Por tanto, la distancia va a quedar cercana, 5 puntitos, pero con lo difícil que es esta Super Cup, la igualdad que existe, necesitará de un auténtico milagro en la próxima cita, recordemos, en México, trazado hermano Rodríguez, el último fin de semana de octubre, doble carrera en la Porsche Super Cup junto al Gran Premio de México. Imagen de los vencedores, entre las gafas de Amermüller, un veterano de las carreras, otro que perdió su condición de presentador de Red Bull aquí, justo en esta pista de Monza. Sí, un cambio además en Fórmula 2, aquel 2007, si no recuerdo mal, cuando justamente le sustituyó Buemi, si no recuerdo mal, yo en Minardi Piquet y ellos en ART. Correcto. Pues esta es la clasificación de los primeros, todos los participantes de esta Super Cup en Monza, después de 14 giros, octava carrera de la temporada. Tierra Lindland en la zona de puntos, donde se ha colado también el polaco Igor Balico. Y al final, Howard Blank, nuestro amigo el veterano, acaba 24º. Notable actuación para un piloto, insistimos, de 70 años, el más veterano de la historia de este campeonato. Sí, al final estaba rodando ya muy lento, hay que decir, a 7 y 8 segundos de la cabeza, pero ahí está, terminó. Y se lo ha pasado estupendamente, seguro. Pues los pianos de Monza que aguardan ya a los protagonistas de la categoría reina, y nosotros que vamos a empezar a poner el punto final a esta retransmisión y a estas carreras. Soporte, buen fin de semana con la F2, con la GP3.